En instalaciones del Consejo Municipal de Cobija, la noche de ayer se realizó la sesión de honor. La presidenta del Consejo indicó que Cobija en poco tiempo ha elevado su crecimiento poblacional. Tenemos la migración a nivel nacional más grande, le hemos ganado a la Ciudad del Alto, a los compañeros que están aquí, porque tenemos un crecimiento vegetativo de 110%, y eso de ahí son datos alarmantes, porque así también significa que tenemos que reforzar nuestro trabajo para ir a la par con el crecimiento y satisfacer todas las necesidades principales que tienen nosotros los que vivimos en esta tierra. Y tenemos que resaltar que es una tierra que nos da todo, nos da esa oportunidad de trabajo, de crecer y de reproducirnos. Asimismo, se entregó una resolución cameral y se realizaron diferentes reconocimientos a personas quienes aportaron con el crecimiento de la región. Rendir un justo y merecido homenaje a la ciudad de Cobija, capital del departamento de Pando, en conmemoración a los 112 años de fundación. El alcalde finalizó con el brindis de honor, deseando un crecimiento para la Perla del Acre. 112 años de nuestra linda Cobija, nuestra Perla del Acre, una ciudad que ha venido creciendo, se ha venido desarrollando cada día más. Y brindemos por cada familia, que Dios me lo bendiga a cada uno, y que sigamos creciendo como ciudad, como departamento, con el brindis, y que viva Cobija, que viva Pando, salud, muchas gracias.